Nos presento a Roger Rodés, él es productor y director artístico de SaraoMusic. Él os va a explicar cómo funciona el Pro Tools y cómo lo tenéis que hacer para grabaros y utilizar todas las herramientas que tenéis aquí para componer y toda la pesca. ¿Sí? Sí. Venga, pues bueno, suerte. Gracias. A los leones. ¿Alguien de vosotros aquí compone? Ya casi todos. ¿Todos? Vale, pues genial. ¿Y tocáis algo? ¿Sí? Vale, genial. No, lo digo porque a veces no siempre hay que tocar algo para componer. O sea, conozco compositores pues, que componen con una libreta y simplemente con la idea que tienen, a lo mejor de una melodía, ya tienen, digamos, la melodía y ahí sí que con alguien pues armoniza la melodía y sobre eso pues se construye la canción, ¿no? ¿Vamos para adentro? Vámonos. Venga. ¡Ay, los pies! No me puse los que me acaba de... Me olvidé los zapatos. Es que es súper bajito. ¿Los ponéis en el suelo? ¿Está bien también? Ah, bueno, ahora voy a tener que escribirse. A la derecha. Allá, ahí, ponte la esquina. Un poquito más, poquito más. ¿Ahí? ¡Uy! ¡Ay! ¡Hostia! Vale, no pasa nada. ¿Qué nos pasa? Ya, ayer también. Tenemos el MS. Todos los días. Tenemos el tempo elegido, ¿vale? Y una pista de claqueta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues yo empezaría para grabar algo de un beat, primero. Wow. Vamos a samplear el sofá. ¿Cómo le vamos a poner snaps. Ahora necesito grabar un Charles. Buenísimo. Y ahora hacemos unos claps así para tenerlos. ¿Qué metemos? ¿Una guitarra? ¿Algún tecladito? ¿Pianito? Y ahora tenéis que grabar alguna voz, ¿no? Venga, yeah. Ha. Ajá, ajá. Una vida con ella no la cuento un minutero. Me estoy volviendo loca, una infame del rap, creo. Una guitarra. Vale, va, bueno, bien. Gracias. Ahora, a componer.